Bueno, y ahora para finalizar voy a tomar la palabra para, en primer lugar, desearles buenas tardes a todos y a todas. Ya me ha nombrado Juan. Yo soy senador por la isla de Lanzarote y La Graciosa, de ahí el viaje a las 5 de la mañana para poder estar aquí con todos ustedes. En primer lugar, quería disculpar la no presencia, la inasistencia de mi compañero y vicepresidente segundo del Senado, el doctor Guillermo Fernández Vara, que por motivos personales y relativos con su salud, él ha sido imposible poder estar con todos nosotros. Bienvenidos a esta casa, que es el Senado, que es la casa de todos ustedes. Y, como decía Juan, es todo un honor para mí poder dirigirme a ustedes en estas brevísimas palabras. Y es un honor también que nos hayan elegido al Senado como sede para desarrollar estas jornadas, nuestro cerebro, nuestro futuro, el valor de la investigación cerebral en la mejora de los pacientes de Europa, que denotan, como decía la profesora Dixon, sin duda el amplio alcance, el alto nivel científico y el gran compromiso que en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea se quiere dar a la mejora de los resultados en materia de salud y el abordaje de sus retos para implementar las políticas sanitarias y la investigación. La prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la lucha contra las enfermedades prevalentes, incluidas las enfermedades mentales. Entre los retos, el caso de los trastornos cerebrales, tanto neurológicos como mentales. Miren, para mí los datos son escalofriantes. Yo reconozco aquí que los desconocía. Cuando se habla de que en la introducción de estas jornadas, de que hay casi 1.000 millones de personas en el mundo que tienen alguna afección de carácter neurológico, 790 millones de personas que sufren alguna patología que tiene que ver con la salud mental, y que son datos del año 19, o sea, datos prepandemia, desde luego creo, y todos con una relación con trastornos de ansiedad y depresión, y que solo en Europa, aproximadamente, según los datos prepandemia, el 60% de la población vive con una afección neurológica y uno de cada 6 ciudadanos europeos está afectado por un trastorno mental, creo que son datos escalofriantes, datos que son grandes desconocidos para la mayoría de la población y por eso el valor de estas jornadas. Ya que todos estamos, creo, concernidos y compelidos al estudio, la investigación, la divulgación y concienciación de estos problemas y a redoblar esfuerzos y recursos, como dice la profesora Dixon, que se hacen indispensables para diseñar tratamientos innovadores y personalizados que aborden esta auténtica pandemia, como ha sido definida por algunos de ustedes. Por todo lo anterior y por su esfuerzo y dedicación, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias al Consejo Europeo del Cerebro, que singularizo en la persona de la presidenta, la profesora Dixon, y del vicepresidente, el compañero Juan Lerma, al resto de organizadores que ya ha nombrado Juan en su intervención, a los intervinientes, a los asistentes a esta jornada, las cuales en este momento, para sorpresa de todos ustedes, hablando un político, doy por clausurada. Muchas gracias.